Bien, a lo largo de los siguientes minutos vamos a ofrecer una posibilidad de resolución de la prueba de acceso a la universidad, en particular de la asignatura de Historia de España, para el curso 2020-2021 y en concreto la convocatoria ordinaria, es decir, la convocatoria de junio. Habida cuenta de la extensión del examen y de las posibilidades de combinación de las diferentes respuestas, nosotros trataremos de agrupar estas respuestas en la respuesta del siglo XIX y la respuesta del siglo XX. En el caso que nos compete, estamos hablando de las respuestas del siglo XIX. No obstante, ello no implica que debiera optarse por siglo XIX o siglo XX, sino que dentro de cada pregunta existe una posible opcionalidad. De forma que la primera pregunta puede ser el siglo XIX o del XX, y la segunda pregunta, el XIX del XX, sin relación con la primera, y así sucesivamente. Como indicamos, en nuestro caso, por conferirle coherencia al examen y por ahorrar espacio y tiempo, en este caso hablaremos solamente del siglo XIX. El siglo XX lo abordaremos en un vídeo posterior. Bien, allá vamos. Tenemos aquí el examen de Historia de España en la convocatoria de junio de 2021. Observaremos que, por ejemplo, en este caso tenemos las tres primeras cuestiones, mientras que la 4A y la 4B lo dejaremos para la imagen posterior. Veremos que la primera cuestión permite elegir entre la opción A y la opción B. Opción A, ya les adelanto que se refiere al siglo XIX, y la opción B del siglo XX. Ello no supone la obligatoriedad de seguir con alguno de estos dos siglos, con el siglo que se haya elegido en la primera pregunta, en la segunda o en la tercera. De hecho, verán ustedes que en la segunda se mantiene la misma opcionalidad, o siglo XIX por un lado, o siglo XX por otro. En todo caso, los documentos que se describan en la primera pregunta y que se y cuyas ideas se identifiquen y se sitúen en un contexto histórico y en el núcleo temático correspondiente, en este caso sí que serán 1 y 2 en una posibilidad y 3 y 4 en la otra, pero la opcionalidad no va más allá de esto. De hecho, en la pregunta 3 veremos que hay 4 conceptos entre los cuales es factible elegir entre el primero, el segundo, primero y tercero, segundo y tercero, segundo y cuarto, primero y cuarto, ¿de acuerdo? Bien, respecto a la pregunta 4A y a la pregunta 4B, pues verán ustedes que lo elegido con anterioridad no empuja a lo que se decida en las preguntas 4A y 4B. Verán ustedes que la posibilidad 1 es el siglo XIX, ya les adelantaré, y la posibilidad 2 es del siglo XX en la 4A, y en el caso de la 4B, la posibilidad 1 es del siglo XIX y la posibilidad 2 es del siglo XX. Aquí tienen los documentos propuestos. En este caso estamos hablando de los documentos 1 y 3. El 1 pertenece al siglo XIX y el 3 pertenece al siglo XX. Y aquí tenemos los documentos 2 y 4, el 2 al siglo XIX y el 4 del siglo XX. Pero ya les adelanto que tanto para la primera y la segunda preguntas, el documento 1 y 2 van juntos y el 3 y 4 van juntos. Bien, respecto a la primera pregunta. La primera pregunta consiste en una descripción de las fuentes utilizadas. Estamos hablando de hasta un punto de puntuación, para lo cual se elegirá entre las fuentes o bien 1 y 2, o bien 3 y 4. En el caso de que se optara por la descripción de los dos grupos de fuentes, se corregiría solamente la primera descripción. Por lo tanto, es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Bien, aquí tenemos los documentos 1 y 2. Observarán que estamos hablando de dos decretos de las Cortes de Cádiz. En el primer caso se refiere a la libertad de expresión, la libertad de imprenta. Y en el segundo caso es la abolición de los señoríos. ¿De acuerdo? Bien, descripción de las fuentes utilizadas. Las fuentes 1 y 2
son dos fuentes primarias, históricas, por lo tanto, dirigidas al público y de carácter jurídico. Bueno, una de las fuentes refiere al contenido normativo de dos decretos que articulan los elementos esenciales del liberalismo. Comentaremos que el primero, datado de 1810, es un documento, como decíamos, primario histórico, público y de carácter jurídico, pero también es un documento de carácter político, puesto que supone el reconocimiento de la libertad de imprenta en España, que es uno de los aspectos fundamentales de cualquier sistema político liberal democrático. ¿De acuerdo? En cuanto al segundo documento, está datado en 1810, y es un documento, asimismo, primario e histórico, dirigido al público y de contenido jurídico. De aquí, contenido jurídico, aunque también es de contenido político, puesto que supone la integración en la soberanía nacional de la función jurisdiccional, lo cual supone la separación de poderes y la cristalización de la soberanía nacional, y por lo tanto estamos hablando de procesos de carácter esencialmente políticos. Y en cuanto a lo que se refiere a la abolición del régimen señorial y en referente a cuestiones sociales y económicas, estamos hablando de la consolidación de la propiedad privada y, por lo tanto, la configuración de una clase propietaria de propiedades privadas frente a una clase que no es propietaria de propiedades privadas. Por lo tanto, estamos hablando del inicio de la configuración de una nueva estructura social. Por otro lado, el hecho de que haya una propiedad privada supone, en principio, un paso hacia una mayor productividad y racionalización en la producción. De manera que también tiene consecuencias económicas. Sería un texto también de carácter económico. Pero bueno, que con quedarnos en un documento primario histórico, público y de contenido jurídico sería suficiente. Respecto de la pregunta 2, esta pregunta consiste en la extracción de las principales ideas de los textos anteriormente planteados y la determinación del proceso histórico correspondiente y del núcleo temático correspondientes. Estamos hablando de una puntuación de hasta 2,5 puntos, para lo cual se elegirá entre las fuentes 1 y 2 por un lado y 3 y 4 por otro. Se podrá optar por cualquiera de las dos posibilidades independientemente de lo que se haya elegido en la pregunta 1. Pero tenemos que saber que la 1 y la 2 van juntas y la 3 y la 4 van juntas. En el caso de que se optara por extraer las ideas y se ubicaran en el proceso histórico y en un bloque temático correspondiente de los dos grupos de fuentes, solamente se corregiría la primera. ¿De acuerdo? Bien, respecto al primer documento, estamos hablando de un fragmento del Decreto de Libertad de Imprenta de 1810 y es una de las primeras medidas legislativas adoptadas por las Cortes de Cádiz, lo cual supone o nos sugiere la importancia dada por parte de los liberales de Cádiz a la cuestión de la libertad de expresión. Recordemos, por ejemplo, que dentro del antiguo régimen la censura y el control de todo lo publicado era una de las atribuciones esenciales y de las características esenciales inherentes al sistema, a un sistema de soberanía real. Por ejemplo, vemos que en 1789 se publica un edicto inquisitorial prohibiendo la entrada de todo papel que venía de Francia como consecuencia de los procesos revolucionarios que estaban teniendo lugar en el país vecino, en la corona vecina, lo cual indica la importancia que se confería en las Cortes Liberales a la libertad de expresión. ¿De acuerdo? La cuestión es que, además, en este texto se indica que no hay censura previa. Sí que es verdad que hay ciertos límites que no se debían cruzar, que más bien suponemos que se refieren, o a nuestro parecer, se refieren al contexto histórico en el que se desarrollan estas medidas legislativas. El hecho de que existan ciertos límites no debe hacernos pensar que no son revolucionarias estas medidas. De hecho, lo es. Esta medida es revolucionaria para el contexto en el que nos estamos moviendo. En cuanto al texto número 2, estamos hablando de una selección del articulado del decreto por el cual las Cortes de Cádiz derogaban el régimen señorial, algo típico del antiguo régimen. A partir de esta fecha, los privilegios de la clase señorial y los territorios feudales quedaban sometidos al régimen común del derecho a la propiedad. Por lo tanto, estamos hablando también de un texto esencialmente, no solamente de carácter jurídico, sino de carácter político, de carácter económico y de carácter social. En ambos casos, nos estamos refiriendo a dos textos que se ubican dentro del periodo
que se desarrolla entre 1810 y 1812 de forma más específica. Es decir, el momento en el cual está estallando, está desarrollándose la guerra contra el josefinismo, contra José I y sus planteamientos, denominada en muchos aspectos o en muchos ámbitos como Guerra de la Independencia, pero tenemos que tener claro que estamos hablando de una guerra por dos modelos políticos diferentes que, por cierto, suponen los dos, cada uno a su manera y cada uno en su grado, una ruptura con el antiguo régimen. Pero bueno, todo ello se ubica dentro del bloque 3, el antiguo régimen y su crisis. Se podría comentar que estamos en un contexto de guerra, que en el lado que no acepta a José I, después de un debate sobre qué tipo de modelo político se iba a defender, asumiendo que Fernando VII tiene que ser el rey, al final el modelo político que triunfa es el modelo político liberal, de lo cual se deduce que se van a despojar, se le va a despojar de la soberanía real a Fernando VII, la soberanía va a recaer esencialmente en la nación, como de hecho estaba ocurriendo como consecuencia de la aparición de las juntas locales, provinciales, Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, la regencia posterior, que va a debatir sobre el tipo de cortes que se van a implantar. Estamos hablando de cortes que transitan desde la versión más conservadora cercana al antiguo régimen en tres brazos, la opción unicameral en un solo brazo, que era la opción defendida por los liberales, que es la que triunfa, y una opción intermedia, que es la opción defendida por Gaspar Noches de Jovellanos, que era una opción de soberanía compartida con dos cámaras. Bien, al final, pues lo que le podríamos hacer un planteamiento así general de esto, y comentar que el modelo José I también desmonta el sistema del antiguo régimen, solo que con otros instrumentos y con otros dispositivos jurídicos, como por ejemplo es el Estatuto de Bayona o los decretos de Chamartín, por poner un ejemplo. Bien, en cuanto a la pregunta 3, estamos hablando de definición de conceptos. Son cuatro conceptos, debemos elegir dos, y las combinaciones son las que deseemos: el primero y el segundo, el primero y el tercero, el primero y el cuarto, el segundo y el tercero, el segundo y el cuarto, ¿de acuerdo? El tercero y el cuarto, el tercero y el primero, el tercero y el segundo, el cuarto y el primero, el cuarto y el segundo, el cuarto y el tercero, es decir, las combinaciones que deseemos, ¿de acuerdo? Ahora bien, se optará por dos. En el caso de que se optara por más, se corregirían solamente los dos primeros. En el caso que nosotros vamos a plantear, vamos a hablar de dos conceptos vinculados al siglo XIX. El primero de ellos es el concepto de censura, que podemos definir como una decisión política por parte del poder establecido de intervenir total o parcialmente en una obra o escrito, estamos hablando del siglo XIX, con el fin de impedir su difusión, o exhibición, considerando, partiendo de la premisa de que lo que en este documento o texto u obra se está exponiendo, tanto a nivel político, moral o religioso, podrían contravenir, alterar, ser peligrosos para la estabilidad del orden social, político, moral, y por lo tanto estos textos podrían no ajustarse por entero a las ideas dominantes consideradas incuestionables. Es por ello por lo cual se acomete la cuestión de la censura. Como extremos de la censura podríamos comentar en este bloque temático, pues por ejemplo, el edicto inquisitorial de 1789 por un lado, o el decreto de libertad de imprenta de 1810 por otro, por poner algún elemento con el que se pudiera pues enriquecer esta definición, ¿de acuerdo? Bien, el segundo término es el término señorío. Entendemos como señorío aquel territorio sobre el que se ejerce una función de control político, de dominio político. Este señorío los señoríos tienen un origen feudal y son básicamente producto de las concesiones del que detenta la soberanía en el siglo X, en la Edad Media, que era la monarquía, y en virtud de estas concesiones a personas de su confianza, estas personas de su confianza pasaban a desempeñar una función de gobierno sobre el territorio sobre el que se les concedió una delegación del poder, una delegación de la soberanía. Las Cortes de Cádiz iban a diferenciar entre dos tipos de señorío, dos tipos de dominio. Un dominio más pleno sobre todo el territorio, personas, vidas, animales, todo lo que hubiera
en un territorio más o menos acotado, en un feudo, y este señorío, que es un señorío territorial, cuando se le aplica el decreto de 1811, este señorío, el señor, con anterioridad, ejercía ciertas funciones básicamente administrativas y militares. Por lo tanto, era él que gestionaba los recursos del territorio, el que juzgaba a todos aquellos que contravinieran el orden establecido, y el que cobra los impuestos, el que recluta a los soldados, etcétera, etcétera. El que decide las multas y el que recibe, por lo tanto, los impuestos. ¿De acuerdo? Claro, en el momento en el que abolimos el señorío, abolimos este tipo de funciones. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues que el señor pasa de ser gobernador del territorio, señor del territorio, pasa a ser propietario. Y los vasallos que en el territorio vivían y que debían pagar, por lo general, una renta, bien fuera en prestaciones de servicio al señor, bien fuera en especie o bien fuera una renta monetaria, las menos de las veces, pasaban a ser asalariados. De manera que todo el producto de su trabajo pasaba a ser propiedad del propietario del territorio, mientras que vivía de un salario. Dicho de otra manera, en un señorío territorial podemos hablar de dos tipos de dominio. El dominio eminente y el dominio útil. El dominio eminente es algo propio del detentador del señorío, y el dominio útil es propietario, es propiedad del campesino vasallo. En este caso se abolen los dos, tanto el dominio eminente como el dominio útil, pasando a simplificar las relaciones. Estamos hablando literalmente de una propiedad que disfruta el antiguo señor. En cuanto a los señoríos jurisdiccionales, los señores jurisdiccionales eran básicamente la función de ejercer una jurisdicción, es decir, el poder judicial, y era una función que pasaba de padres a hijos. Es un grado menor de señorío, y cuando se le aplica a este tipo de señoríos el decreto de 1811, lo que genera la aplicación de este decreto es la desaparición de esta función y la integración de esta función en la sociedad, en la ciudadanía. La ciudadanía que globalmente dispone de la función judicial y que de forma concreta va a ser ejercida por aquellos y aquellas individuos que, por mérito y capacidad, como posteriormente comentará la Constitución de 1812, pudieran acceder a esta función sin necesidad de pruebas de nobleza. Los señoríos hay muchos tipos, pero no haría falta maquinatar mucho más. Con esto habríamos comentado lo que son los términos señorío. ¿De acuerdo? Respecto de la pregunta 4A, básicamente consiste en la explicación de un proceso histórico a través de las fuentes y de los conocimientos de que se dispone. Dicho de otra manera, se va a pedir la explicación de un proceso histórico, y para abordar esta respuesta es necesario recurrir a ciertas categorías de estructuración del pensamiento histórico, ciertas categorías de análisis, ciertos conceptos. Estas categorías, estos conceptos van a ser el engranaje a través del cual debieran insertarse los conocimientos de que el alumnado dispone y las ideas que el alumnado previamente extrajo de las fuentes en la pregunta 2. Es por ello por lo que nosotros sugerimos que existe una continuidad y una coherencia en el siglo que se elige a la hora de ir decidiendo la finalidad dentro de las preguntas. Porque, por ejemplo, para este caso, es pertinente utilizar aquellas ideas que se extrajeron de las fuentes, en este caso del siglo XIX, en la pregunta 2. Esas ideas que se extrajeron y que se contextualizaron se pueden recuperar y utilizar en un texto argumentativo en esta pregunta. Texto argumentativo y explicativo. ¿De acuerdo? Indicamos que solamente se corregirá una respuesta, de manera que si se optara por explicar el proceso que se requiere para el siglo XIX y el proceso que se requiere para el siglo XX, solo se corregirá la primera de ellas. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, lo que se nos pide es exponer las principales medidas legislativas adoptadas por las Cortes de Cádiz con el objetivo de desmantelar el antiguo régimen
además de la Constitución de 1812. ¿A qué medidas, básicamente, aunque no serían las únicas, pero podrían ser las más perentorias, a qué medidas nos estamos refiriendo? Por ejemplo, los decretos que aparecían en las fuentes sobre libertad de imprenta y abolición de señoríos. Es decir, podemos hacer referencia a las fuentes y debemos hacer referencia a las fuentes en nuestra exposición. ¿De acuerdo? Pero es que además, también sería pertinente que habláramos de otro tipo de normativa, como por ejemplo la abolición de los privilegios gremiales o la desaparición del Tribunal de la Inquisición. Además de otro tipo de medidas, como por ejemplo el proyecto de división provincial. ¿De acuerdo? ¿A qué podemos comentar? ¿Cómo podemos empezar la pregunta? Pues podemos empezar comentando que ante la entrada del ejército francés y la salida de Fernando VII hacia Bayona y las abdicaciones de Bayona, entra en España José I, parte del país le acepta y otra parte no le acepta. Y la parte que no le acepta va a organizar la resistencia en contra del invasor a través de juntas locales, juntas provinciales, más adelante a lo largo del verano de 1808 y al final del verano tenemos la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, que va a tratar de gobernar provisionalmente la monarquía, asumiendo de hecho la soberanía hasta que Fernando VII podía volver. Con el paso del tiempo es pertinente designar varias regencias y al final pues se decide por la convocatoria de Cortes. El debate sobre la convocatoria de Cortes va a haber una postura típicamente absolutista, tradicional, que va a decir, bueno, las Cortes tienen que ser unas Cortes en tres grados, como siempre ha sido, etcétera, etcétera, que no dispongan de soberanía y que representen al pueblo, sí, pero que no dispongan de soberanía. En cuanto a la opción más radical, estamos hablando de una opción que dice, bueno, pues que las Cortes sean los depositarios de la soberanía nacional, ya que realmente el pueblo español está ejerciendo su soberanía, puesto que está adoptando decisiones, está asumiendo la responsabilidad de defensa del territorio, que era una atribución típica de la monarquía del antiguo régimen. En este caso, bueno, pues esta es la opción más radical desde el otro punto de vista. Y una opción intermedia sería la opción de Gaspar Melchor de Jovellanos y los jovellanistas, que proponen unas Cortes bicamerales que dispongan de una soberanía compartida junto con el rey. Al final, la opción que se va a triunfar va a ser la opción de los liberales, que va a plasmarse en la Constitución de 1812 como medida más destacada, pero no es la única. De hecho, y es lo que se nos pide la pregunta, que además de la Constitución del 12, vamos a hablar del Decreto de Libertad de Imprenta de 1810, para lo cual se puede hacer alusión a las ideas que previamente hemos extraído en la pregunta 2. Y, por ejemplo, en cuanto a la situación económica, pues podríamos hablar en agricultura la abolición del régimen señorial, para lo cual podríamos hacer referencia al decreto de extinción de señoríos, que también tenemos como una de las fuentes provistas para este examen. La desamortización de 1813, la abolición de los gremios en 1813, la libertad de comercio que aparece dentro de la Constitución, el proyecto de división provincial, que al final no cuaja, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, en cuanto a la pregunta 4b, lo que se pide es comparar los aspectos que sea, a lo cual se le atribuye una puntuación de hasta 2 puntos. Solamente se corregirá una respuesta. De manera que si optara por la opción del 19 y la opción del 20, se va a corregir la primera. O la opción del 20 y la opción del 19, solamente la primera. Siguiendo nuestra línea argumental de coherencia y de facilidad en realidad para el alumnado, proponemos o sugerimos, porque sea más fácil a nivel cognitivo y a nivel conceptual, desarrollar una línea argumental desde la primera pregunta que sea dentro de un siglo. Pero no es en ningún modo y de ninguna manera necesario. De hecho, si la pregunta 4A ha sido del siglo XIX, esta pregunta 4B puede ser perfectamente el siglo XX. Nosotros, en este caso, vamos a optar por el siglo XIX, ya que hemos hablado del siglo XIX en la 4A. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se nos pide en particular? Se pide que se comparen los rasgos más característicos de la Constitución de Cádiz en materia de soberanía, división de poderes y derechos individuales y su comparación con los textos fundamentales de 1845 y 1869. ¿Podemos comentar alguno más? Aquí vamos a proponer alguno más, pero básicamente
estamos hablando de la Constitución de Cádiz, de la Constitución más conservadora que hay, si exceptuamos el proyecto de 1852, que es la Constitución de 1845, el proyecto más conservador del siglo, o el texto constitucional más conservador del siglo, y el texto constitucional más progresista del siglo, si exceptuamos la Constitución de Cádiz, que sería el texto de 1869. Entre medias hay algunos, y podemos hacer referencia a ellos, pero no serían exactamente constituciones en algunos de los casos, y en otros pues ni siquiera llegaron a salir, como el de 1856. Procedamos a ello. Aquí hemos hecho algún comentario, que bueno, se puede plantear o no, el poder político del sistema liberal. Como que los reyes no tienen poder político como tal, como mucho lo comparten, como pasa en 1845. Los ciudadanos, en realidad, debieron ser la fuente del Estado de Derecho, y son depositarios de la soberanía. ¿Qué hay limitaciones? Sí, la tradición. ¿Qué instrumentos se utilizan dentro del sistema liberal? Pues la Constitución y el anillo que van ante ella, la separación de poderes entre instituciones diferentes, la homogeneización administrativa y política, y una declaración de derechos individuales y libertades públicas, y si es posible, algún sistema de garantía de dichos derechos. ¿Momentos del liberalismo español? Pues tenemos de 1808-1814, porque del 14 al 20 sería el sexenio absolutista, del 20 al 23, del 23 al 33 tenemos la década ominosa, posteriormente, entre el 33, 34 y 36, es el régimen del Estatuto Real, por lo tanto estaría fuera del liberalismo, porque es una carta otorgada. Por lo tanto, el 36-37, Constitución del 38, hasta el 43-44, y a partir de este momento ya hablaríamos de la Constitución del 45, etcétera, etcétera. Derechos y libertades. Bien, el Estatuto de Bayona, podemos sugerir, no es una Constitución. Por lo tanto, de hecho no, la soberanía es real y no se indica qué tipo de soberanía es. Sí que es verdad que se habla de libertad de imprenta, la habeas corpus, inviolabilidad del domicilio y la abolición del tormento. Pero Constitución como tal, estamos hablando de la Constitución del 12, cuya soberanía es nacional, hay derechos de libertad de imprenta, existe el habeas corpus, la inviolabilidad del domicilio, la abolición del tormento y la protección de la propiedad, lo cual está en línea con lo que se ha planteado en el decreto de extinción de señoríos de 1811. El Estatuto Real, la soberanía real, no aparece regulada a los derechos y libertades, y la Constitución del 37, Constitución liberal progresista, en este caso tenemos como derechos libertad de expresión, habeas corpus, inviolabilidad del domicilio, protección a la propiedad, el derecho de petición a las Cortes o a la Corona y el jurado para delitos de imprenta. En el caso de la Constitución del 45, la soberanía es compartida, tenemos derecho a libertad de expresión, habeas corpus, inviolabilidad del domicilio, protección a la propiedad, petición a las Cortes o a la Corona, pero hay una ausencia de jurado para delitos de imprenta. De hecho, como la Constitución del 45, la soberanía es compartida, la separación de poderes no es nítida. No lo es. De hecho, el rey dispone de importantísimas atribuciones. ¿Atribuciones de qué tipo? Por ejemplo, el derecho de veto absoluto, la capacidad de nombrar y separar libremente a los ministros, no ser responsable por los hechos políticos, sino que responsables solamente son los ministros, y la capacidad de designar al Senado prácticamente de forma ilimitada y además un Senado vitalicio. En el caso de la soberanía, en la Constitución de 1837 estamos hablando de una soberanía compartida, puesto que el rey sí que dispone de derecho de veto absoluto, pero no elige a todo el Senado, es un Senado limitado, aunque por otro lado sí que es verdad que dispone de derecho de veto absoluto, como decíamos, y designa y separa libremente a los ministros, y también podéis saber las Cortes, como también pasa en la Constitución del 45. El derecho de veto a la Constitución del 12 es un derecho de veto que existe, pero es un derecho de veto suspensivo. El sufragio en la Constitución del 12 es universal, estamos hablando de una Constitución de soberanía nacional, pero la del 37 ya es sufragio censitario, como vemos en la ley electoral del 37. La Constitución del 45, el sufragio es más censitario aún, como vemos en la ley electoral de 1846, y así podríamos comentar. Por ejemplo, el proyecto de 1852 es aún más conservador que el texto de 1845. La soberanía es clarísimamente compartida. El rey, la corona, tiene muchísimas atribuciones. Por supuesto, el no verse para libremente a los ministros, el derecho de veto absoluto, la elección del Senado,
Sí que es verdad que hay algunos derechos como el habeas corpus, inviolabilidad del domicilio, libertad de residencia, pero libertades y derechos políticos no se expresan. En el polo más izquierdo dispondríamos de la Constitución Nota 1856, que desarrolla una soberanía nacional, una separación de poderes real y amplia, y en cuanto a los derechos individuales y libertades públicas, pues tenemos derecho a libertad de expresión, el habeas corpus, que es ya algo clásico, la ampliabilidad del domicilio, jurado para delitos de imprenta, como ocurrió en la del 37 y en el 45, y la protección de la propiedad, pero con algunas limitaciones. De forma ya claramente soberanía nacional, tenemos la Constitución de 1869, con una declaración de derechos mucho más extensa y ordenada. Por ejemplo, el derecho a libertad de expresión, reunión, asociación, seguridad jurídica, el habeas corpus, inviolabilidad del domicilio, inviolabilidad de la correspondencia privada, una clarísima separación de poderes. El rey, por ejemplo, no tiene la atribución de designar al Senado, que es una cámara territorial, no funciona como cámara alta. Sí que es verdad que puede nombrar y separar libremente a los ministros, pero no podríamos decir que es una soberanía compartida en modo alguno. La Constitución del 76 ya va más allá del bloque temático en cuestión, es una constitución del bloque temático 5, y bueno, es una constitución que podría ubicarse entre la del 69 y la del 45. Es una constitución que reconoce todos los derechos y libertades, sí, pero las leyes posteriores que lo regulan son leyes bastante restrictivas. De hecho, por ejemplo, en cuanto a derechos políticos, la primera ley es la de 1878, que es el sufragio censitario. Y otro tipo de legislación que regula los derechos fundamentales y libertades públicas, pues también es una legislación restrictiva. El rey, además de poder nombrar y separar libremente a los ministros y de elegir parte del Senado, es constitucionalmente el capitán general y, por lo tanto, el único capitán general que hay y, por lo tanto, el jefe de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, estamos hablando de un rey soldado. Fundamentalmente, como veremos, pero estoy sensiblemente con Alfonso XIII, pero vamos, estos datos ya son datos que no son perentorios en este caso. De hecho, con esto habríamos concluido este examen. ¿De acuerdo? Pues bien, con esto hemos concluido esta propuesta y en el siguiente vídeo desarrollaremos la propuesta referida al siglo XX.